Bueno, y seguramente alegría es lo que sintieron este grupo de personas, una veintena de exalumnos de la Escuela Nacional Manuel Belgrano, Germán, que están festejando 50 años de egreso. Exactamente, no te voy a preguntar a vos hace cuánto que egresaste, no te lo voy a preguntar, pero mirá qué lindo, 50 años, qué lindo número, que egresaron. Cuenta, no, ni le hagamos, igual es pareja. Pero bueno, qué lindo reencontrarse. Qué lindo. Parece que se juntan siempre. Sí, se juntan, la pandemia interrumpió todo, claro. Volvieron. Pero se mantienen por el WhatsApp. Mirá, tienen ese grupo que, bueno, los mantiene unidos. Bodas de oro de egreso, ¿no? Se cumplen todos los días. A ver, y estuvimos en el festejo. ¡Felices 50 años! Por ello. ¡Felices egresados! Escuela de Comercio número 1. Es decir, somos la promoción 71. Por eso estamos festejando estos primeros 50 años. Tenemos acá todo este grupo que es lo mejor que existe en Mar del Plata y existe en el mundo. Además, parecemos mayores, pero somos re jóvenes. Sí. Re jóvenes en el corazón y en las ganas de vivir y de festejar nuestra juventud y nuestra mediana edad. Exacto. En esta pandemia y después de un año y medio que nosotros nos reuníamos casi todos los últimos años, todos una vez o dos veces en el año, pudimos lograr que después de un año y medio festejar estos 50 años y reunirnos acá. ¿Es así? Es una cosa que emociona, moviliza y que sea ejemplo para todas las promociones que existen en Mar del Plata. Empezamos con los 25 años, después hicimos 40 años, hicimos 45 años y estos 50, que es una, como en el matrimonio, son unas bodas muy importantes, decidimos tener estas reuniones, ¿sí? Es un grupo muy homogéneo, es una división del colegio, hoy toda la promoción, que eran 4 divisiones, festejan los 50 años, pero nosotros festejamos porque hay una comunión entre todos nosotros, creo que un poco distinta de otros lugares, nada más que por eso. Interrumpidamente, pero estamos dentro, y estamos muy conectados. Cada uno sabe la vida de todos, los sentimientos, la familia. Tenemos gente que las envidiamos y por demás, porque son bisabuelas, son viejitas, ¿qué te vas a ver? Pero son bisabuelas. Tenemos abuelos, tenemos de todo tenemos. Tenemos gente en el extranjero, tenemos varios amigos, algunos que se fueron, lamentablemente se nos fueron de las manos, no podemos estar, pero los tenemos siempre presentes, no nos podemos olvidar de nadie. Eso. ¿Todos viven en Mar del Plata o algunos viajó especialmente para...? Han viajado, tenemos un compañero de La Plata, uno de Buenos Aires, otra que se... ¿Otro cierra la ventana? Nos contactamos desde España. Así que estamos de Neuquén, Y más allá de este día especial, como es el Día del Estudiante, ¿cómo mantienen la comunicación? ¿Tienen, por ejemplo, un grupo de WhatsApp entre ustedes? Sí, es un WhatsApp como si fuera el WhatsApp de las madres. Algunos dicen unas cosas buenas, otros, che, viejo, hablen en serio. No, pero estamos todos los días conectados. Gracias a Dios podemos levantar el teléfono a la mañana. Algunos se levantan tarde, no quiero decir quién se levanta, no, se levanta tarde, pero nos saludamos a la mañana, aunque sea con un buen día nada más, que tenga un buen domingo, un buen sábado, siempre deseándonos bondad. ¿Y cómo se prepara un aniversario así? ¿Qué comieron? ¿Hay una torta especial? ¿Hay vasos grabados? ¿Cómo fueron los preparativos? Grabados que él hizo con el nombre de cada uno. Después se preparan regalos como tipo amigo invisible. Y bueno, parecemos con el alma de niños, pero en este cuerpo de un poco mayor. Todo es festejo, todos son preparativos y nada hace uno solo, todos es opinión de todos y todos hacemos todo, ponemos un granito. ¿Cuál es el mensaje para aquellos grupos de egresados que por ahí retrasan los encuentros, dicen hoy no puedo? ¿Cuál es el mensaje para que los egresados se junten y la importancia de estos encuentros? Y que el que no está se lo pierde, tiene que poner un poco de voluntad, cada uno tenemos que poner un poco de voluntad. Y debe haber siempre, a lo mejor, pienso que en cada grupo debe haber un alma aglutinante, alguien que comience del primer paso, en nuestro caso es Martita y Daniel, y bueno, alguien que da el primer paso, y lo importante es sumarse, porque es estar conectados, es estar conviviendo y recordando el pasado y viviendo el presente. Bueno, ¿qué tal, Hermoso grupo, me encantó, Germán. Aparte, mucha onda. Día del Estudiante, 50 años después, que lo sigan haciendo es maravilloso. Y se ve que es muy lindo el grupo. Siempre hay un...
un líder ahí. Un alma mater. Sí, para mí Daniel, era el que organizaba absolutamente, la joda, sí, siempre. Todo. Sí, sí. Muy buena onda. Bueno, y seguimos hablando de la primavera porque hay...